El venerable maestro dijo. Cuando ha pensado claramente en estos tres, solo percibe un vacío, pero cuando contempla el vacío, se da cuenta que el vacío también es vacío y se ha convertido en una nada. El vacío había desvanecido en la nada, se da cuenta de que la nada de la nada también es nada, y cuando se alcanza la nada más inferior, se encuentra con verdad una quietud profunda e inmutable. En esta profunda quietud, ¿cómo se pueden engendrar los deseos? Cuando los deseos ya no se engendran, entonces hay quietud esencial e inmutable. La verdad es esencialmente inmutable. Todas las cosas en el cielo y la tierra son en esencia inmutables. Oriente ha respetado tremendamente al maestro. Occidente ignora absolutamente el fenómeno de los maestros. Conoce a los maestros, es perfectamente consciente de los maestros, pero no de los maestros. Incluso la gente escribe sobre Jesús como un gran maestro, los eruditos occidentales escriben sobre Buda como un gran maestro, sin saber la diferencia. La diferencia es inmensa, la diferencia es tan inmensa que es infranqueable. El maestro es un mundo totalmente diferente. El maestro es parte de la existencia ordinaria, del día a día. Él sabe más de lo que tú sabes. La diferencia es de cantidad, no de calidad. Puedes saber más con solo un poco más de esfuerzo. El maestro está un poco por delante de ti en lo que respecta al aprendizaje, el conocimiento, la información, pero su ser es el mismo que el tuyo. Puede que el maestro no sepa más que tú, puede que ni siquiera sepa tanto como tú sabes, pero es más, tiene más ser. La diferencia es cualitativa, existe en otro plano. Ha entrado en una dimensión totalmente diferente de la que tú eres completamente inconsciente. Solo conoce una cosa, que es su propio ser interior. Y ese saber no puede llamarse conocimiento por la sencilla razón de que el conocimiento necesita tres cosas. El conocedor, lo conocido y entre las dos existe el conocimiento. La relación entre el conocedor y lo conocido, eso es conocimiento. Pero cuando te conoces a ti mismo, el conocedor es lo conocido, el conocedor es el conocimiento, no hay distinción en absoluto. No hay sujeto ni objeto. Hay unidad, no división. El maestro es aquel que se ha unido en el sentido fundamental de la conciencia última. Él es simplemente consciente. Esta conciencia le da una visión del mundo totalmente diferente. Con esta conciencia todo lo demás cambia. Ve las cosas bajo una nueva luz, sus ojos están despejados. Tiene claridad, es transparente, es un espejo puro, cristalino, ni siquiera un pensamiento se mueve en su conciencia. Por lo tanto, ya no hay ningún velo, ya no hay más ninguna obstrucción. El maestro está tan lleno de pensamientos, que es justo el extremo opuesto del maestro. Nunca llames maestro a Buda, ni maestro a Jesús, ni maestro a Lao Tse. Son maestros. Además, no enseñan nada, ¿por qué llamarlos maestros? No imparten ningún conocimiento nuevo al mundo. Albert Einstein puede ser llamado un gran maestro, Newton puede ser llamado un gran maestro. Se puede llamar a Darwin un gran maestro, a Marx, a Freud, a estas personas se les puede llamar grandes maestros. Han enseñado muchas cosas. ¿Qué ha enseñado Lao Tzu? ¿Qué ha enseñado Buda? ¿Qué ha enseñado Zaratustra? Nada en absoluto. Pero han impartido una nueva visión, un nuevo estilo de vida. Han tocado el corazón de la gente y han transformado esos corazones. No te dan información, te dan transformación. Lo que dicen no es importante, lo que son es importante. Lo que dicen es solo un dispositivo, su silencio es importante. Si quieres entender a Buda, Lao Tzu, Koswan, Kabir, Nanak, tendrás que aprender a leer entre líneas. Tendrás que aprender a comprender el silencio y la música del silencio. Tendrás que estar en silencio. Es un tipo de aprendizaje totalmente diferente, de hecho, es un desaprendizaje. Todo lo que sabes que tendrás que dejar. Tendrás que abandonar todas tus creencias, ideologías, filosofías. Todo eso que te han dado tus maestros desde el kilogramos hasta el nivel universitario, tendrás que deshacerte de eso, tendrás que trascenderlo. Tendrás que trascender a todos tus maestros, solo así podrás comprender a un maestro. Un maestro está en contra de todos los maestros. Oriente no ha respetado a los maestros, su total respeto va a los maestros. Los maestros son utilitarios, son expertos. Si algo sale mal en su baño, llame al plomero.
Él sabe más que usted en lo que a fontanería se refiere, pero eso no es motivo para rendirle un gran respeto y llamarlo venerable. Algo anda mal con tu cuerpo, llamas al médico. Es otro tipo de fontanero. Te arregla el cuerpo. Si quieres aprender matemáticas, vas a un profesor. Acudes a un maestro solo cuando estás cansado de toda esta existencia utilitaria. Cuando hayas llegado a ver que hay algo más, cuando hayas sentido un profundo impulso, un gran anhelo, de conocer aquello que no es utilitario, que tiene un valor intrínseco, que no se puede vender ni comprar, que no tiene precio pero de inmenso valor, cuando has llegado a sentir la existencia de lo misterioso, de lo milagroso, solo entonces eres capaz de contactar con un maestro. De hecho, las antiguas escrituras egipcias dicen: cuando el discípulo está listo, el maestro aparece él mismo. Y cuando el discípulo esté listo, cuando está cansado del mundo utilitario. En el mundo todo tiene una utilidad, pero Dios no tiene utilidad, la verdad no tiene utilidad, el amor no tiene utilidad, la dicha no tiene utilidad, la belleza no tiene utilidad. ¿Cuál es la utilidad de una flor rosa? Una bomba atómica tiene utilidad, una espada tiene utilidad. ¿Cuál es la utilidad de una hermosa puesta de sol? No hay ninguna utilidad en ello. Solo cuando comienzas a sentir el anhelo por lo no utilitario, eres capaz de estar con un maestro. De lo contrario, seguirás pasando de un maestro a otro maestro. Estar con un maestro requiere una tremenda preparación. Y lo más grande que se requiere es el anhelo por lo desconocido, el anhelo por lo que no es de este mundo. El anhelo parece casi loco para aquellos que se preocupan por el dinero, el poder, el prestigio. Pensarán que te has vuelto loco si te interesas por la meditación, si te interesas por el silencio, si te interesas por un máster. Pero Oriente ha mostrado un gran respeto por los maestros. Koswan comienza cada sutra con estas hermosas palabras. El venerable maestro dijo. No menciona el nombre del maestro. De hecho, los nombres no sirven para un maestro porque un solo maestro representa a todos los maestros del pasado, del presente y también del futuro, porque el gusto de un maestro es el mismo. Ya sea que te acerques a un Buda, a un Mahavira, a un Moisés o a Mahoma, no hay diferencia. Tendrás el mismo sabor, el mismo éxtasis, el mismo perfume. La misma alegría te invadirá, el mismo baile comenzará a suceder en tu corazón. Buda ha dicho una y otra vez que puedes saborear el mar desde cualquier lugar. Siempre lo encontrarás salado. También lo son los maestros. Los nombres son irrelevantes. Koswan no menciona el nombre del maestro, los nombres son utilitarios. Un maestro representa lo último, lo sin nombre. Él es el portavoz de la experiencia sin nombre, que también sea sin nombre. Ese es su mensaje. El venerable maestro dijo. Recuerda algunas cosas antes de entrar en el sutra. ¿Por qué Oriente respeta al maestro y no al maestro? ¿Por qué el maestro y no el erudito? ¿Por qué el maestro y no el pundit? Porque Oriente ha sabido que el pandit es solo un loro. Repite lo que otros han sabido, él mismo no lo ha experimentado. Y debido a que él mismo no lo ha experimentado, no tiene validez. Puede ser capaz de argumentar bien, puede ser capaz de convencerte, puede ser capaz de enmascarar muchas pruebas de lo que dice, pero aún así lo que dice es prestado, no tiene raíces en su propio ser. Solo te está hablando desde su memoria, no desde su conciencia. Y la verdad no está en las escrituras. La verdad es el centro mismo de tu ser, es tu núcleo esencial. Puedes volverte muy inteligente con las palabras, tampoco es difícil, pero esas palabras son impotentes, esas palabras están vacías, esas palabras realmente no tienen ningún significado. El significado viene a través de la experiencia. Cuando Jesús dice algo, tiene significado. Puedes repetir las mismas palabras, no puede tener el mismo significado porque tu experiencia no es de ese nivel, de ese plano. Pondrás el tuyo. Significado en él, verterás tu propia experiencia en él. Usarás las palabras de Jesús como contenedores, pero el contenido será tuyo. La botella será de Jesús, pero el vino será tuyo. ¿Y qué tienes? No sabes nada de importancia. Todo lo que conoces es simplemente basura, tal vez útil en el mundo, tal vez incluso necesario en el mundo para ganarte la vida, pero no sabes lo que es la vida. Sabes cómo ganar dinero y solo sabes cómo desperdiciar la vida. Había un viejo profesor de Darjeeling, quien viajó de Londres a Ealing.
decía en la puerta, por favor, no escupas en el suelo. Así que escupió con cuidado en el techo. Ese filósofo realmente sufre por sus creencias, me dijo un día Mulla Nasruddin. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cree? Le pregunté. Que puede usar un zapato talla 8 en un pie talla 11. Todas tus creencias son así. Estás vistiendo ropas que eran perfectamente buenas para un Buda pero que no son buenas para ti. Estás usando zapatos que eran perfectamente buenos para Lao Tse pero que no son buenos para ti. Estás viviendo en casas hechas por otros para un propósito totalmente diferente, que no es tu propósito. Tu vida entera es una larga, larga miseria por la sencilla razón de que si tienes un pie talla 11 y usas zapatos talla 8, creas lo que creas, tu creencia no te va a ayudar, te creará miseria. Mira la vida de las personas, sin alegría, sin canciones, sin celebración. Y estos son cristianos, creen en Cristo. Y estos son hindúes, creen en Krishna. Y estos son budistas, creen en Buda. Algo muy fundamental ha ido mal. Pueden decir que creen en Buda, pero solo las palabras pueden ser de Buda. ¿Quién le va a poner el significado a esas palabras? Pondrás tu propio significado y, a menos que tu experiencia cambie, tu significado seguirá siendo muy ordinario. Oriente nunca ha mostrado ningún respeto por los eruditos. Son trabajadores intelectuales, no son intelectuales reales. Occidente siempre los ha malinterpretado como intelectuales reales. Son intelectuales, pero no son personas inteligentes. A veces encontrarás a los llamados intelectuales más estúpidos que los agricultores y los jardineros y los pescadores, por la sencilla razón de que los agricultores y los jardineros y los pescadores y los carpinteros viven cerca de la naturaleza, de la vida, de la existencia. Tienen una experiencia mucho más verdadera, un contacto mucho más cercano e íntimo con la realidad que sus supuestos profesores, expertos y eruditos. Viven rodeados de palabras, palabras grandilocuentes, pero viven en prisiones de palabras. Pueden ser engañados muy fácilmente por ellos porque hablan de la misma manera que los maestros. Son pseudo, son pretendientes. Cuidado con eso y cuidado con su estupidez. El maestro es aquel que vive la verdad. No es que lo sepa, no que haya oído hablar de él, no que filosofe al respecto, pero lo vive, lo sabe, se ha convertido en la verdad misma. Su ser es su enseñanza, todo lo demás es solo un dispositivo para despertar a los que duermen. Si usa palabras no es para transmitir la verdad, usa palabras como despertadores para despertarte. El maestro usa las palabras para transmitir la verdad. Y la verdad nunca puede transmitirse con palabras. El maestro también usa las palabras, pero nunca para transmitir la verdad. Sabe perfectamente que la verdad no se puede transmitir, es intransferible. No puede ser comunicado por ningún medio, pero usted puede ser despertado a él. Lo real no es decirte la verdad, lo real es hacerte consciente. En el momento en que eres consciente sabes la verdad porque la verdad ya está dentro de ti. No es algo que venga de afuera, es algo que está dormido dentro de ti y tiene que ser despertado. El maestro usa palabras y debido a que usa palabras, los eruditos continúan repitiendo las mismas palabras durante siglos, pensando que son palabras importantes, palabras muy importantes. Deben contener verdad porque Buda los usó, Koswan los usó, Bodhidharma los usó, Rinzai los usó, Baudin los usó. Esos grandes maestros las han usado, esas palabras deben contener algo de inmenso valor. No contienen nada. Fueron utilizados para un propósito totalmente diferente. El propósito era despertar a los durmientes. Brigitte Bardot recibió un loro como regalo y lo puso en su dormitorio. Cada noche traía un nuevo amante a su cama y desde su jaula el loro la animaba a hacer el amor con palabras como: adelante. Seguir. Estás viniendo. Después de unos días, Brigitte Bardot se molestó bastante con él y cuando una mañana, mientras caminaba desnuda, el loro gritó: ven aquí, amado, quiero hacerte el amor. Ella se enfureció y golpeó al loro. Mientras se alisaba las plumas, el loro dijo con tristeza: pero no trataste así a los otros gallos. El pandita es un loro. Piensa que Buda influyó en millones de personas con estas palabras, Krishna transformó a miles de personas con estas palabras, el Bhagavad Gita, y Mahoma ha inspirado a miles de almas durante siglos con el Corán, y las palabras que contiene estas palabras deben tener un gran potencial.
así que sigue repitiendo esas palabras. Pero esas palabras no contienen nada. Simplemente está imitando un dispositivo sin saber el propósito exacto del mismo. Un cabo está instruyendo a su pelotón. Llama a un soldado recién llegado y le pregunta: «Tú, Gino, ¿qué es la bandera para ti?» «La bandera», responde el soldado, «es un trozo de tela de diferentes colores». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?» «Idiota. La bandera lo es todo. La bandera es tu madre, recuerda, tu madre». Luego se vuelve hacia el siguiente soldado y le pregunta: «Dime, ¿qué es una bandera?» «La madre de Gino», responde el soldado. Cuidado con los eruditos, son las personas más estúpidas que existen. Pero hablan muy bien, y si no estás alerta puedes ser engañado muy fácilmente por ellos. Recitan el Corán, recitan el Bhagavad Gita, citan los Vedas, los Upanishads, comentan e interpretan, y de una manera muy lógica, de una manera convincente, atraerá su mente. Pero, de hecho, Buda nunca quiso apelar a tu mente, ni Krishna quiso apelar a tu mente. Querían ayudarte a ir más allá de la mente. No fueron para convencer a tu mente, porque si estás convencido de cierta idea permanecerás en la mente. Estaban tratando de desquiciarte de la mente. ¿Puedes ver el propósito totalmente diferente? El propósito de un maestro es llevarte más allá de los límites de la mente, y el propósito del erudito es convencerte intelectualmente sobre la rectitud, sobre la validez de cierta ideología, filosofía. Él fortalece tu mente, te da más mente. El maestro te quita la mente, el maestro destruye tu mente. El maestro nutre tu mente. Muchas veces el maestro te parecerá más atractivo, más convincente para ti. Puedes extrañar al maestro muy fácilmente porque parecerá una persona peligrosa con la que estar cerca. Un maestro parece ser muy satisfactorio, él realza tu ego. No es casual que Occidente haya respetado al maestro, porque Occidente ha creído durante miles de años que hay que fortalecer el ego, que se necesita un ego fuerte. Sin un ego fuerte, un hombre no tiene personalidad. Es verdad, sin un ego fuerte un hombre no tiene personalidad, pero el ego es falso, al igual que la personalidad. La palabra personalidad viene de una palabra griega persona, persona significa máscara. En la antigüedad, los actores griegos usaban máscaras. Esas personas, máscaras, que todos llevamos. Un ego fuerte ciertamente te da una personalidad fuerte en el sentido original de la palabra, pero la personalidad no es individualidad y el ego no es tu alma, todo lo contrario. El maestro destruye tu personalidad para que tu individualidad pueda ser descubierta. Él desmantela tu personalidad, te quita todas tus máscaras, para que puedas conocer tu rostro original. Su trabajo es difícil y solo gente muy valiente puede estar con él porque es quirúrgico. Tu máscara se ha convertido casi en parte de tu existencia, para quitarlo ahora necesita cirugía. No es fácil quitarlo, es doloroso. Solo se necesita un maestro para llevárselo. Lentamente, trozo a trozo, te va quitando la máscara. Finalmente, cuando la máscara ha desaparecido por completo, descubres tu realidad, tu rostro original. El maestro te da para pensar mucho, el maestro solo te da una capacidad de meditación. El maestro te da mucho que soñar, que desear, el maestro martilla todos vuestros sueños y los destruye. El maestro está en contra de tu sueño, el maestro es un sedante, un tranquilizante. El maestro no es un solaz, no es un consuelo, no es un tranquilizante. El maestro hiere, hiere, pero transforma. Un hombre se encuentra en el purgatorio. El ángel a cargo le da la bienvenida. Hoy no es tu turno, dice el ángel. Todavía tienes más tiempo para pasar en la tierra. Ven conmigo. El ángel lo lleva a una enorme sala llena de botellitas llenas de aceite. Estos muestran cuánta vida te queda, dice el ángel. Su botella está casi vacía. ¿Puedo ver los biberones de mi esposa y mis hijos? Él pide. Claro, dice el ángel, señalando las tres botellas junto a la suya. El hombre no puede creer lo que ve. Para los niños, la cantidad parece normal, pero su esposa parece tener una cantidad extraordinariamente grande en su biberón. Solo y pensando, mientras el ángel está trabajando con los recién llegados, mete delicadamente el dedo en el biberón de su mujer, toma un poco de aceite y lo pone en el suyo. Sigue haciendo esto hasta que las dos botellas están más o menos parejas.
Él quiere continuar, pero de repente lo despierta una gran bofetada y la voz de su esposa que dice: «Viejo sucio, siempre con los dedos errantes, incluso cuando duermo». El hombre está profundamente dormido, soñando, deseando, del infierno, del cielo, de mil y una cosas. La función del maestro es golpearte tan fuerte que no puedas evitar despertarte. Koswan dice: «El venerable maestro dijo: cuando ha pensado claramente en estos tres, solo percibe un vacío, pero cuando contempla el vacío, se da cuenta que el vacío también es vacío y se ha convertido en la nada». Este es un sutra muy importante, pero las primeras palabras deben corregirse. La traducción la hace un erudito y también un erudito occidental. Él dice: «Cuando ha pensado claramente». Ahora bien, el original no puede significar que ha pensado claramente, porque la claridad y el pensamiento no pueden existir juntos. Eso es imposible, su convivencia es imposible. Si hay claridad no hay pensamiento, si hay pensamiento no hay claridad. Es como decir, el cielo estaba lleno de nubes y muy claro. El cielo estaba lleno de nubes y hacía mucho sol. Es imposible. Cuando hace sol y el cielo está despejado, entonces no hay nubes. Si hay nubes, y muchas nubes, entonces el sol se esconderá detrás de las nubes y no puede haber un cielo despejado. No puedes ver el cielo debido a las nubes. La claridad es un subproducto de la meditación, no del pensamiento. Pero esto es lo que sucederá cuando los eruditos hagan estas cosas. A su manera están haciendo un gran servicio, sin conocer diferencias reales. Y uno no puede esperar que sean capaces de saber, no han experimentado la claridad. Lo han pensado, pero pensar en la claridad es una cosa, conocer la claridad es una cosa totalmente diferente. Conozco la claridad, pero en la claridad no hay pensamiento en absoluto. Y he conocido pensamientos. Cuando hay pensamientos no hay claridad. Por lo tanto, lea esta oración de una manera un poco diferente. Cuando ha meditado claramente estas tres cosas, solo percibe un vacío. En el último sutra hablamos de las tres cosas. La sexualidad. En la India se llama Kama, es la fuente de todos los deseos. Recuérdalo. La sexualidad no es solo la fuente del sexo, es la fuente de todos los deseos. Por lo tanto, puedes cambiar tus deseos, puedes olvidarte del sexo por completo, pero si los deseos persisten, sigue siendo sexualidad. Y puedes verlo. Hay gente que está obsesionada con el dinero. Puedes ver una cosa, ya no les interesa el sexo, todo su interés se ha trasladado al dinero. Pero ahora el dinero se ha convertido en su objeto sexual. Cuando tocan el dinero, lo tocan como si estuvieran tocando a su amada. He visto a personas tocar billetes de 100 rupias con tanta ternura, increíble. Solía conocer a una persona cuya única alegría era el dinero, incluso el dinero de otra persona. Solo si estás interesado en mujeres hermosas, no importa de quién sea la esposa. Si pasa una mujer hermosa, inmediatamente te interesas, un gran deseo surge en ti. La civilización te lo impide, la policía está ahí, la ley está ahí, así que no haces nada, no actúas, eso es una cosa, pero el pensamiento empieza a fantasear. La mente empieza a dar vueltas, tejiendo sueños. Lo mismo ocurría con este hombre. Era un pariente mío. El dinero de otra persona. Si ve que tienes muchos billetes en el bolsillo, simplemente sacará el dinero, lo contará, con tanta ternura, y tampoco es su dinero. Él te lo devolverá, pero cuando te lo dé puedes ver la tristeza que surge en sus ojos, puedes ver la falta de voluntad. Siempre estaba pidiendo dinero, y tenía suficiente dinero. Siempre estaba pidiendo dinero prestado a otros. Solía preguntarle, ¿tienes dinero, por qué sigues pidiendo prestado? Y poco a poco se volvió muy honesto conmigo y dijo, no puedo usar mi propio dinero de ninguna manera. Me duele sacar el dinero de mi propio bolsillo, me duele. Me siento casi paralizado. ¿Se lo puedo prestar a alguien? Y él nunca solía devolver. Era bien conocido en toda la ciudad, que una vez que te quita el dinero, nunca te lo devolverá, no puede. Todo el mundo solía sentir lástima por él. Tenía 10 bungalows, pero él mismo vivía en una habitación muy pequeña, en uno de los cuartos de servicio de sus bungalows. Podría haberse permitido un hermoso automóvil, pero solía moverse en una bicicleta tan antigua y vieja que nunca he visto nada más antiguo que esa bicicleta.
Y le dije, al menos puedes comprar una bicicleta nueva. Él dijo, pero esta bicicleta me ha servido durante tanto tiempo. Además, es un regalo de mi padre. Ahora mi padre está muerto y esto me recuerda a mi padre siempre. Y una cosa es muy buena acerca de esta bicicleta. Nadie más puede andar en ella. Fue realmente difícil montar en él, solo que él era experto en cabalgar sobre él. Solo tenía las cosas absolutamente esenciales. Sin cubierta de cadena, sin guardabarros, sin bocina, nada, sin frenos, y solía hacer ruido al menos a media milla de distancia. Y lo pondrá en cualquier lugar. Él dijo, nadie lo roba nunca. ¿Quién lo robará? Toda la ciudad sabía de quién es la bicicleta, te atraparán de inmediato. Y dondequiera que te muevas, todo el vecindario sabrá de quién es la bicicleta. Entrará al cine, pero no pondrá la bicicleta en el estrado porque ahí hay que pagar 10 países o 20 países o algo así. La pondrá en cualquier lugar fuera del cine y siempre encontrará su bicicleta en su lugar, nunca la perdió. Hasta el último día de su vida estuvo usando su bicicleta. Vivió la vida de un hombre pobre, la vida de un hombre muy pobre, la vida de un mendigo. Y recolectó tanto dinero. No tenía hijo, ni hija. Casi siempre sucede que los avaros no tienen hijos, debe haber alguna razón psicológica en ello. En la India, la gente muy avara siempre tiene que adoptar niños, gente rica que es. Los pobres tienen muchos hijos, demasiados, en realidad necesitan anticonceptivos y los ricos, los muy ricos, los tacaños, no tienen hijos. Son tan avaros que algo profundo sucede incluso en su química. Toda su sexualidad se obsesiona con el dinero. Por lo tanto, recuerda, el primer veneno que Koswan llama sexualidad. No significa solo sexo, significa todos los deseos. Un escocés llega a la puerta de peaje de un puente, le da un centavo al asistente y sigue caminando. «Oye, joven», grita el asistente. «El peaje es de 2 centavos». lo sé», responde el joven con voz cansada, «pero solo iré a mitad de camino y luego saltaré». Forense. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de su marido, señora Bocafucci? Señora Bocafucci, Emilio dijo, no veo cómo pueden obtener ganancias con este chianti a $1 el galón. Últimas palabras. Las últimas palabras son siempre muy importantes, son la esencia de toda tu vida. Hay personas que incluso al final de su vida están pensando en el dinero. Cuando Dios creó Suiza, le preguntó a un suizo, ¿qué quieres? Sin dudarlo, el suizo respondió, quiero mucha leche. Y así fue. Después de unos días, Dios, curioso, le preguntó al suizo, ¿tu leche es buena? Lo mejor, mi señor, respondió el suizo. Prueba. Dios lo probó y lo encontró realmente bueno. Luego le preguntó al suizo, ¿quieres algo más? Una vez más, sin dudarlo, el suizo respondió, sí, mi señor. 4 francos por la leche que bebiste. Incluso si te encuentras con Dios, si estás obsesionado con el dinero, no verás a Dios en absoluto, harás lo que has estado haciendo toda tu vida. No cambiarás con solo ver a Dios, nada puede cambiarte a menos que tú mismo dejes caer el veneno. Y esto sucede solo cuando una persona se vuelve realmente meditativa, cuando todos los pensamientos desaparecen y tiene claridad para ver, cuando se vuelve un vidente. El primer veneno es la sexualidad. Y cuando piensas en términos de sexualidad, cualquiera que sea la forma que haya tomado tu sexualidad, puede haberse convertido en una obsesión por el dinero, puede haberse convertido en una obsesión por el poder, no importa, cuando piensas en términos de sexualidad, todo en lo más profundo de ti se vuelve sexual. Tu vida entera funciona como un mecanismo transformador de todo, para crear más y más. Todo lo que ves, ves tu propia sexualidad proyectada, no puedes ver nada más. Pierdes toda claridad. Te rodeas de tu propio veneno interior, sigue elevándose como el humo a tu alrededor y solo puedes ver a través del humo, y el humo distorsiona todo lo que verás. El segundo veneno, la ira, surge cada vez que se impide su sexualidad. Cualquier cosa que se presente como una obstrucción a tus deseos genera ira. No puedes soltar la ira a menos que los deseos desaparezcan. Muchas personas me han preguntado cómo soltar la ira y no entienden que están hablando de soltar un síntoma. La ira es solo un síntoma. Simplemente dice que en alguna parte tu deseo ha sido obstruido. Algo se interpone entre tú, tu deseo y el objeto de tu deseo, de ahí la ira. La ira significa,
destruiré la obstrucción. No puedes soltar la ira a menos que tu sexualidad desaparezca. No es casualidad que esposos y esposas continuamente peleen y estén enojados entre sí, por la simple razón. La sexualidad. Ambos son el objeto sexual del otro, y donde hay sexualidad hay ira. La ira es como el humo. Los lógicos dicen, donde hay humo, hay fuego. Puedes decir, donde hay ira, hay sexualidad. Cuando la ira desaparece, eso significa que la sexualidad ha desaparecido. La desaparición de la ira solo ocurre, solo es posible, cuando la raíz ya no está allí. No puedes abandonar tu ira, tendrás que ir a las mismas raíces. Tratar de abandonar tu ira solo creará nuevos tipos de ira. La reprimirás de un lado, vendrá de otro lado. Te sorprenderá saber que cualquier religión que ha estado enseñando a sus seguidores algún tipo de represión siempre ha ayudado a sus seguidores a enriquecerse. En la India, los jainistas se han vuelto muy ricos, son las personas más represivas. Y algo significativo tiene que entenderse acerca de su psicología. Su religión dice, reprime el sexo brahmacharya, el celibato es su objetivo. Y lo segundo, no seas violento, así que la ira no está permitida. No se permite el sexo, no se permite la ira. Ahora, ¿dónde debe ir la energía? Ahora solo queda la tercera posibilidad, la codicia. Así que todos los jainistas se han convertido en las personas más codiciosas de este país. Son una comunidad pequeña, una comunidad muy pequeña, en un país tan grande y vasto, no son nada, pero aún así son muy poderosos porque tienen todo el dinero. No te encontrarás con un solo mendigo jainista, nada igual existe. No son pobres, no pueden ser pobres, su religión les ha hecho absolutamente seguro que serán ricos. El sexo tiene que ser reprimido y la ira tiene que ser reprimida. Ahora solo queda una salida, la codicia. Vuélvete codicioso. ¿Lo sabías? La palabra inglesa amor proviene de la raíz sánscrita loba. Loba significa codicia, es codicia por el cuerpo del otro. Así que cada vez que una persona mira sexualmente a otra, puedes ver la codicia en sus ojos. Quiere poseer el cuerpo del otro. Es por eso que cada civilización permite solo un cierto límite de tiempo para ver más que eso, se piensa que es ofensivo. De alguna manera ha ocurrido un acuerdo sutil, un contrato profundo. Se permiten 3 segundos. Si miras a una mujer durante 3 segundos, no se ofenderá, se pensará simplemente casual. Pero si miras más, ella se molestará. Si sigues mirándola, se enfadará, entonces te estás comportando de una manera incivilizada. Estás mirando su cuerpo con avidez de posesión, de explotación, de uso como medio. Y. Por supuesto, nadie quiere ser reducido a un medio, a una cosa, a una posesión. La palabra inglesa codicia también proviene de una palabra sánscrita, grida. Grida significa el buitre. La persona codiciosa tiene una cualidad de buitre, como si quisiera comerse al otro. Y ese tipo de expresión ha llegado a muchos idiomas, particularmente al francés. Cuando uno ha llegado a la meditación profunda, hay una claridad. En esta claridad los 3 venenos desaparecen sin dejar rastro. Y entonces percibe solo un vacío. La primera experiencia de la meditación es la de un vacío, pero recuerda que es una primera experiencia, el primer satori. Uno experimenta el vacío. Pero recuerda, la experiencia sigue ahí, por eso sigue siendo el principio, no el final. Experimentas el vacío, pero el vacío mismo experimentado se convierte en algo, no es nada. Por eso te encontrarás con muchas historias zen. El discípulo se acerca al maestro y le dice, no he experimentado nada, y el maestro lo golpea y le dice, así que vuelve y medita de nuevo. Te lo perdiste. Pero, dice, no he experimentado nada. Y eso es lo que estabas diciendo, que no experimentar nada es de lo que se trata la meditación. Y lo he experimentado. Pero el maestro todavía persiste, ve y medita de nuevo, te perdiste. Porque si la nada se vuelve también una experiencia, entonces es algo. Solo puedes experimentar algo. Has experimentado la nada, pero una vez experimentada se convierte en un objeto, y hay una división, el conocedor y lo conocido. De ahí que sea el primer satori. El sutra de Koswan es tremendamente hermoso. Él dice. Solo percibe un vacío, pero cuando contempla el vacío. Pero cuando profundiza en la meditación.
Se da cuenta que el vacío también es vacío y se ha convertido en una nada. A medida que profundiza, se abre el segundo Satori. Profundizando, desaparece como experimentador. Primero el objeto desaparecía, el vacío estaba allí, pero debido al viejo hábito, el vacío se convirtió en el objeto. Ahora el experimentador también se ha ido. Ahora solo hay nada. Nadie que experimentar, nada que experimentar. Este es el segundo Satori. El vacío desvanecido en la nada, se da cuenta que esta nada de la nada también es la nada. Esta es la última posibilidad de seguir enganchado a una experiencia. Puedes empezar a regocijarte de que no he experimentado nada, entonces te quedas enganchado con el primer Satori. Puedes comenzar a regocijarte, que he experimentado que no hay experiencia ni experimentador. He experimentado que ambos son nulos. Es mejor que el primero, más profundo que el primero, pero de alguna manera el experimentador todavía se ha salvado a sí mismo de una manera sutil. Se ha movido un poco más profundo, ahora dice, he experimentado que no hay experiencia ni experimentador. Te engancharás en el segundo Satori. El tercer Satori sucede cuando se da cuenta que la nada de la nada también es nada, y cuando se alcanza la nada más inferior. Y esta es la nada última, entonces no reclama nada. Ahora bien, si le preguntas, ¿qué has experimentado? Él sonreirá, no puede decir, he experimentado la nada. Esto es Samadhi, el tercer Satori, el florecimiento supremo. Ahora no queda nada, ni como objeto ni como sujeto ni como sujeto trascendental que trasciende a ambos. No queda nada. Buda lo ha llamado anatta, no yo, un estado de nada total, nada absoluta. Por lo tanto, ¿qué puede decir al respecto? Cada vez que alguien le pregunta a Buda acerca de su última experiencia, él dice, no hagas preguntas absurdas, haz preguntas prácticas. Pregunte cómo llegar a él, no pregunte qué ha sucedido. No se puede transmitir. Lao Tse dice, la verdad dicha se convierte en falsedad. La verdad no dicha sigue siendo verdadera, pronunciada, se vuelve falsa. Los Upanishads dicen, aquellos que dicen que sabemos, no saben. Sócrates en su última etapa de la vida dijo, solo sé una cosa, que no sé nada. Pero Koswan dirá que incluso eso no está bien, ese es el segundo Satori. Porque todavía está diciendo, solo sé una cosa, que no sé nada. Todavía la declaración está ahí, todavía el conocedor está ahí. Según Koswan, al menos, la declaración es incorrecta. Sócrates alcanzó el último Samadhi, pero Sócrates es griego, no es chino. Habla de la forma en que los griegos podrían haberlo entendido. No puede hablar en paradojas, habla lógicamente. Por eso dice, solo sé una cosa, que no sé nada. Koswan ni siquiera dirá eso, Buda ni siquiera dirá eso, Lao Tse ni siquiera dirá eso. Cuando se alcanza esta nada más inferior, se encuentra con verdad una quietud profunda e inmutable. Ahora, por primera vez, prevalece una quietud profunda e inmutable. La eternidad te ha abierto sus puertas. Ahora no hay más caídas. Has ido más allá del más allá. Has trascendido incluso lo trascendental. En esta profunda quietud, ¿cómo se pueden engendrar los deseos? Cuando los deseos ya no se engendran, entonces hay quietud esencial e inmutable. La verdad es esencialmente inmutable. Todas las cosas en el cielo y la tierra son en esencia inmutables. Entonces, todo lo que cambia es solo la apariencia, lo que en India los místicos han llamado Maya. Es solo apariencia. Cambio de formas, la verdad esencial sigue siendo la misma. Las olas cambian, el océano sigue siendo el mismo para siempre. Una vez que has visto esto, ya no estás en ninguna miseria, porque ya no estás en ningún deseo, ya no estás en ningún sueño. Una vez que hayas experimentado esto, te habrás convertido en parte del todo orgánico. Has desaparecido, te has convertido en el mismo océano. Ya no eres ola, ya no eres gota de rocío, eres oceánico. Experimentar esta inmensidad oceánica es la experiencia del Tao. Y el secreto está en la meditación. Y uno tiene que pasar por tres etapas. Primero Satori, la experiencia del vacío. Segundo Satori, la experiencia de que el vacío es vacío. Y el tercero Satori. Ahora ya no se puede decir nada. Ahora todo está silencioso y quieto, absolutamente silencioso y quieto.
El maestro es el que ha llegado a este tercero, el que ha trascendido lo trascendental, el que ha ido más allá del más allá. Entonces tiene el ser del todo. Estar en sintonía con él es estar en sintonía con Dios, con Tao, con la verdad. Estar en sintonía con él es estar en sintonía con la dicha, con la belleza, con la bendición.